Hace 5 años nos hacíamos eco de un llamamiento desesperado. Los padres de Tonet, un bebé recién nacido, pedían ayuda para operarle en el único centro del mundo con garantías de éxito en una situación como la suya. Con ellos nos fuimos hasta Loma Linda, en Los Ángeles. Esta semana Tonet soplaba con fuerza las velas de su 5º cumpleaños. Hago un llamamiento a todos para una posible colaboración, para que de alguna manera se... En un llamamiento, bueno, un poquito pasada, pero que todavía como que está ahí, como que fue ayer, como que fue ayer todavía. ¿No? Bien, sí, van volviendo poco a poco, van volviendo las cosas a su cauce, estamos empezando a ser ya un poquito una familia un poco normal, como cualquier otra. Han pasado 5 años desde que Tonet viajara desde Valencia al hospital de Loma Linda, en California, para que fuera trasplantado de corazón. En nuestro país estaba desahuciado por los médicos y no existía ninguna esperanza para él. El transporte y la operación en Estados Unidos subían a cifras elevadas para que la familia pudiera sufragarlo. La solidaridad de la gente a través de un llamamiento por medio de Antena 3 hizo que en tan solo 2 horas se reuniera la cantidad para que Tonet esté hoy con nosotros celebrando su 5º aniversario. Pues es un niño, pues ya lo veis, es decir, con una actividad impresionante, es decir, te deja pasmado, muy activo, muy juguetón, siempre quiere hacer cosas, quiere conocer cosas y bueno, no para, es decir, no para, ya te digo que es muy activo. Fue el primer bebé español sometido a un trasplante hipoplástico de corazón. Es también el único neonato de nuestro país que ha sobrevivido a una operación de estas características. Conserva la base de su corazón, pero la parte superior pertenece a otro niño de su edad que falleció. Sus padres tuvieron que permanecer con él 1 año hasta que fue dado de alta. Después, ya en España, ha tenido que pasar revisiones médicas cada mes. No pudo escolarizarse como los demás niños y tuvo que esperar a cumplir 4 años. Ahora puede desarrollar una vida normal, aunque siempre con ciertas precauciones. Pues apartarlo un poco, cuando ocurre que hay una epidemia, por ejemplo, de gripe, pues no puede venir el niño al colegio, lo tengo que tener conmigo. En cuanto hay un contagio de varicela, pues también tiene que estar un poco más apartado. En cuanto a ejercicio, pues el niño limitación no tiene ninguna. Cuanto más ejercicio haga, mucho mejor para él. Y la verdad es que tiene mucha energía, mucha vitalidad. Tonet está siendo atendido por el equipo de cardiología del Hospital General de Valencia. Su familia tuvo también que buscar un colegio con atención médica permanente al aire libre y cerca de Alfafar, la localidad valenciana donde residen. Hoy, 5 años después, recuerdan aquellos días como una pesadilla. El momento muy duro también fue cuando, bueno, pues llegó la hora del trasplante. El momento duro, pues el posoperatorio, o sea que hay muchos momentos muy duros y muy penosos. Antonio Guerrero, Tonet, cumple esta semana 5 años. En su memoria nada queda de esos días. Grabados están aquellos momentos de angustia y estas imágenes para poder mostrar lo que se consiguió gracias a la ayuda desinteresada de muchas personas.